Muy buenas, pepinotes. Estamos otra vez aquí con Geralt y vamos a continuar. ¿Qué haces, Tracer? Luego echamos un polvete. Déjame explicar. Y seguimos aquí donde lo dejamos, en la fuente esta donde vimos la visión. Y vamos a seguir porque se ve que no voy a poder hablar sin que me hablen. Could be Dijkstra that got hurt. Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Weakened, maybe. But still a powerful sorceress. If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philip will kill them before they can say, oh shit. Vale, pues bueno, lo que os decía y lo que se están diciendo ahora en el diálogo es que Philippa se convirtió en la lechucilla esa que tenía Zoltán y vamos a ver si podemos quitarle la maldición para poder enfrentarnos a la cacería salvaje y cacería salvaje derrotar. ¿Qué os pasa a vosotros colgados? ¿Ya vais con la esta por si tenéis que prender fuego o algo así rápidamente o qué? ¡Uy, mira cómo corre, cómo corre! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Que ha metido el turbo de repente! ¡Madre mía! ¡Mírala, mírala! Guess they underestimated Philip. Ha habido una explosión, a ver qué ha pasado. Surrender. This place is a maze, witch. You'll never get out. Goddamn fools! After her. We'll handle this. Oh no, no, no! The sorceress stays here. We're going together. Not a chance. It's fine, Geralt. I'll stay. In case she tries to flee this way. Fine. Be right back. Oh, tetas? Tetas? No, uy, casi, casi hay una de tetas. Quita, coño. Las tetis deben haber oído, pero bueno. No puedo contrarrestar su hacha con mi hacha. A ver. Te voy a prender fuego. Ay, ay, a la barbacoa. Me moláis más. A ver, ¿qué coño pasa aquí? Se sabe los caminos, ¿eh? Secretos. Bajanda. Pues como ha llovido por las alcantarillas, necesitamos el antídoto ese para... No. Let no one pass. Jope, no me quiero cargar al pobre troll. No quiero matarle, pobrecito. Witcher, no pass. Go. Bertie, Birdie, no say. Damn it, cast a spell on him too. Vamos a engañarlo. Did you see that? I want to help her. Birdie, no. Past go, say. But no, let past go. Ever had a stomach ache? Ache? I. But once old drowner eat. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no one. Drowner make ache very bad. Let me pass. I can help her. But let past go. Que no me lo quiero cargar al pobre hombre. Es muy simpático él. Y muy bobo, muy fácil de engañar también. Joder, no, o sea, estoy lleno de cuerpos.
to help you. Ha! Forgive me, but I just don't believe you. Madre mía. Gotta be kidding me. Madre mía, el bicho este me ha reventado. Me parece a mí que el fuego no le va a hacer mucho. Pero la trampa sí. Estamos lanzando rayitos mientras. Y complica bastante las cosas. Menos mal que tengo la señal de Wii, pero madre mía, si es que me la vuelan la puta señal. Nada, vamos a darle. Vale, quizás no tan duro. De pelota. Entre la otra lanzando rayitos. Y el elemental debe ser una fiesta. ¿Cómo coño subo por ahí? ¿Saltando? Ah, pues sí. Se me olvida que puedo saltar. Gámbate, Filipa, gámbate. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. What do you want? To torment me? To watch others do so? I need your help. Ay, las hechiceras, cómo se nota la magia, ¿eh? Qué tetas se ponen siempre, no hay ninguna de las ponga pequeñas. Betray me, and I will. Relax, not planning on it. Triss is outside, she'll explain everything. Pues por no haber leído los libros o no haber jugado los otros juegos, no sé por qué está ciega la Filipa. A ver si continúo leyéndome los libros porque los tengo un poquito abandonados. Pero bueno. Está ciega. Spoiler. Deepest apologies, but the lady will come with me. Que ten por culo. A ver, me ha ayudado. I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters ought to be handled personally, as I will now demonstrate. Not gonna demonstrate a damn thing. I need her. And I don't give a flying fuck. I've awaited this moment forever, so very sorry, but I care as much about your plans as I do about the snows of Mahakam. Philippa will come with me and answer for all the courtesies she's paid me. Qué pesado eres, hijo mío. Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the Trade Corporation. Opposition nibbling at his ass, eh? Hmm. Seems the White Flame won't dance on the graves of his foes much longer. His daughter has returned. The Emperor wants to abdicate, give her the throne. Cyrilla? Impossible. This could shift the tide of war. Provided, of course, you're not mistaken. Emperor himself told me. So, information's first hand. Emir's a lying whore. When it comes to his daughter's future, doubt it. Venga, déjame en paz ya. You've no idea of the importance of this information. A change on the Imperial throne could bring the war to an end. If Emir sounds the retreat, there'll be no force left that could possibly stop that madman, especially in light of our bloody aborted plan. You didn't actually believe you could do it. Radovid's crazy, but he's no idiot. Knows all too well there are dozens out there who'd... Silence.
Do I understand you correctly? You want to kill Radovid? Well, Siggy, I am impressed. Doubted you still had it in you, frankly. Sadly, as you well know, Radovid has sought refuge on his boat. He's guarded so closely, I'd not be at all surprised to learn he shares his bed each night with two sentries. You know too much, Phil. Yet one more reason why you must die. Think you might want to hear her out. Dare say Philippa despises Radovid at least as much as you do. I'm content someone apart from myself has finally gotten the idea to rid the world of the degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only two individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so, I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears that you've captured me. Will he not throw caution to the wind? Will he not jump at the chance to kill me, personally, with his bare hands? Out of the question! Geralt, get her out of here before I burst her testicle! And then we must meet with our friends. I've leased a warehouse port side. Be sure to come. Debe haberte rajado por no haberme ayudado con Cyril, pero bueno, venga, te vamos a dejar porque la cagué un poquito no diciéndote las cosas. Perdiste un buen tesoro y bueno. Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, are you all right? I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right? Yeah, thanks for your help. Vale, pues un asunto menos. No sé si os acordáis que tengo que hacer tres cositas, ¿vale? Que vienen ahí muy bien los preparativos finales. Y medio empecé esta. Pero todavía me queda. Me queda chichilla. Ahora subo de nivel, ¿vale? No os preocupéis. Quiero salir antes de aquí. Que me da claustrofobia. El espacio ese tan cerrado. Y me gusta más la lucecilla del sol. Vale. Me voy a echar un ojo antes al inventario por si manda algo por alguna de las misiones. Hostias, tú, que tengo esa espada con tres huecos y no le he puesto ni uno, pero ¿qué es esto? A ver, vamos a ver, ¿y está? ¿Por qué brilla tanto esto? ¿Qué es? 5% de... pero madre mía. Vamos a ponerlo, vamos a incinerar a la gente. Y esto que me da potencia de ataque, ya, maravilloso. Venga. ¿Algo más así destacable que haya por aquí? Consumibles, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues venga, vamos a subir de nivel. A ver. Pues mira, tengo ahí un mutaje nomás. Lo cual no vendría mal, pero bueno, voy a subir esto al 5. Y vamos a ver qué mutaje nos tengo por aquí para ponerme. Más 5% la intensidad de la señal. Estos serán más 7. Y más 7, vale. Pues me voy a poner uno de estos estándar que me suben la vida sin más y ya está. No sé por qué no puedo unirlos en uno super mega ultra guay. Vale, voy a poner este que me da más 100 de vida. Ya que no lo puedo aprovechar en ninguno otro y necesitaría un huequito más. Que me sobran ahí unos huequillos, pero bueno. De momento me sobran esos huequillos. Vale, voy a ir en misión. Vamos a ver a Velázquez, es el último que me interesa. Vamos a por Yennefer. Primero a la Chochis y luego ya el resto. Joder, cómo es una armadura. Cómo se nota que es pesada. Vale, pues venga. Vamos donde Yennefer. Y a ver si tres no son multitud. Ya, por fin. Si no, no sé cuánto tendré que esperar. Quita el pringadillo. Podemos montar en el caballo porque así tardo menos, pero bueno, es que tampoco puedo asegurar que tarde menos, porque entre los giros estos, si se choca con no sé qué, no sé cuántos, corriendo al final voy casi a la misma velocidad. Que bueno, que son ciento y pico pasos nada más, que eso se hacen en muy poquito tiempo. En mi caballo, pues me parece un montón, pero sin textura. Vale, por aquí. ¿Dónde creo que está? Aquí, joder, parece una puta monja. Parece una monjiver.
hoy los pechotes. ¡Ole! ¡Hola, Igarte! Ahí, venga, la sácatelas. Madre mía, los pantaloncitos cortos de la época. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlarith, was that your idea or series? Ya tú sabes de quién. Ceres. As I thought. I'm glad you went with her. Es obvio que no está enfadada. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. Bueno. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Derard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Madre mía, pero... ¿Hola? ¿Y esa barba es con ese pelo? What the fuck? ¿Qué cojones? Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn. ¿En serio? Best run and get him. ¿En serio, Geralt? ¿Te ha apartado así como si fueses un papel? Madre mía. ¿Dónde vas, pringao? Que soy un brujo. Que de mí no escapa. Damn it, scaled the ladder. Guess I'm in for a roof walk. Me gustan las escaleras. Pero sí, porque pero engánchale del pie. ¿Pero qué coño le pasa? Si voy más rápido que tú, hijo mío. ¿Qué tengo que esperar a que llegues a algún lado? Hola. Espérate que todavía me caigo por mirar cómo hacer moñas. Venga, sí, ahora subes aquí. Venga. Muy bien, venga. Ya casi lo tienes, amigo. ¿Qué pasa? ¿No puedes pasar? Dios mío, la persecución más estúpida que he visto en la vida. ¿Para qué coño me haces correr si luego vas a hacer eso? Take off the kid gloves, Geralt. Help! Stop screaming or I'll harm you. Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? Not really, no. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. Que no, pesado. No. You're gonna tell us your story. Si no, ya te lo habría hecho. So be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Pues tiempito de carga. Ahí poderoso, fuerte. A mí su barba me intriga, ¿vale? Con su pelo. Mira cómo le mira las tetas. What do you want? To get into Derard. Find a hunter. Tell him you practice magic. They'll lock you up lickety split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Derard alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they'd learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And
Once you reach the river, you're as free as a fish. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can see through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. Vale. ¿Qué pasa con el guardia? Dayron's better guarded than the keep at Vico Varo. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs. Rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Oh, not officially, but you know how it is. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprentice with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. Oh, so no, 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 no. So long. Mira, ¿sí es que son gemelas o qué pasa? Así que hay que hacer una festividad. Could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Un besito, ¿no? Pero dame un besito. Joder, qué mala eres. No me da ni un besito ya. ¿Dónde coño está la salida? Quita, coño. Vale, aquí. Vale, venga, 160 pasos. ¡Oh! Que te he empujado. Bueno, pues venga, vamos a emborracharles y como siempre una de cloaquitas. Supongo que serán varias partes lo de los preparativos finales, pero bueno. Para papá, papá, papá. Decomposing flesh. Human flesh. ¿Eso en dónde? Oy, 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 oy. ¡Ey! ¡Chavalote! Zoltan. No, jugamos. Que no, que juega las cartas. Se danza con un juego para que juegue a ellas. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakaman as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. He'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Venga. Nice talking to you, Zoltan. See you later. Chaito. Por aquí. Vale, esos son muchos pasos. Por suerte aquí hay un palitroqui. Palitroqui. Aquí está el palitroqui. Venga, a ver si hay algún palito de estos cerca. De donde tengo que ir. Sí, si hay uno aquí, bien cerca. Vale, vamos al del puente mejor. Vale, por la gran fuga. Pi, 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 pi. Engalana el viñedo que te ha entregado Ana Horace. Compra una piedra de afilar, cuelga algunos cuadros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han regalado un viñedo? ¿What the fuck? ¿Cuándo? Vale, pues me han regalado un viñedo. Me acabo de enterar. Vale,
Venga, estamos ya más cerquita, 30 pasos. Aquí está mi monjita preferida. Que de monja no tiene nada. Find a way in. Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Ba-da-bum. O sea que solta ni alcohol ni nada, ¿no? Don't know about the passage through the ruins. Haven't planted sentries there. They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Joder, lo que me cuesta leer y andar, la verdad. Ya no digamos luchar. Venga, acelera, Jennifer, anda, acelera. Vamos. Vamos, quita, pringao. Vamos. Mira, ya sé dónde tengo que ir, adiós. ¡Al pozo! No, que quería colarme por abajo, no voy a hacer eso. Here we are. This is it. Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago, but I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment, for a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Ah, vale. Yeah. See you inside then. Good luck. No, voy a hacer meterse ahí, hombre. Enjoy. En una cárcel que las pilla a ellas. Venga, además solo trabajo mejor. Pues un poquito de nado, un poquito de lo otro. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Bueno, pues ahora está muerto. Hostias, esto se parece un montón a. Al Skyrim otra vez. Hablando del Skyrim, ha salido la edición esta super mega ultra guay. Y no sé si lo jugaré, porque es que lo. A ver, no es que lo tenga muy reciente el juego. Pero. Pero ya tengo una serie del modo historia, ¿vale? Y tengo otras cosas en mente para subir, la verdad. Han salido más cosillas aparte del S, como el Dragon Ball Xenoverse 2. También ha salido el One Piece, el Burning, aunque ese me apetece menos porque más o menos todos los mechanisms broken, missing a piece. Replace it with something else maybe. Bueno, lo que os estaba diciendo, el One Piece me apetece un poquito menos porque casi todos los One Piece, aunque cierto es que el Dragon Ball Xenoverse 2 es casi como si fuese un DLC del 1, pero como al 1 no he jugado, pues bueno, me apetece un poquito más. Lo que pasa con One Piece es eso, que seguramente sea como una especie de DLC también del otro One Piece anterior, solo que con algunas mejoras, pero la historia que te van a contar va a ser casi siempre la misma, ¿vale? Simplemente va a llegar un poco más lejos y... Espérate, que estoy yo aquí distraído y tengo que ir con los sentidos de brujo. Pero bueno, no sé, quizás lo suba, quizás no, ya veré qué hago. Tengo también otros juegos por ahí en mente. Ya veré, también podéis ponerme en los comentarios qué queréis que juegue. Pero prefiero que no sea de género como Skyrim o como este, como el de Witcher, ¿vale? Quiero descansar un poquito. Más que nada porque el DLC del Dark Souls lo voy a jugar, ¿vale? Y jugar a dos juegos que tengan la misma temática, pues como que no, ¿vale? Quiero algo así, no sé, tipo que sea aventura, por así decirlo. Tipo Tomb Raider, ¿vale? Que sea un juego que te lo vas pasando así poco a poco y te va contando una historia, ¿no? Y estos que sean de super mundo abierto, que puedes hacer lo que te salga del pito, ¿vale? A eso me refiero. Venga, vamos a poner la palanca. Me callo 2000 meses y proseguimos. Wall looks brittle. A ver, espera. Vamos a calmarnos.
Vamos a llenar el fueguito. Vale, a ver. Queen. Joder, me quitan el Queen de un sopapo. Mucho cuidado. Este me da. Pero bueno. Calma, 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 calmita, ¿vale? Calmita, calmita, calmaos. Calmita, que casi me follan. Madre mía, con los ghoul. Qué follada me meten casi. Que son de los buenos, ¿no? Joder. ¿Qué es esto? Ah, vale, es un trozo del muro, ¿no? Madre mía, que casi me violan los putos ghoul. A ver, quiero ver el otro, a ver si tiene un puto mutaje, ¿no? De esos. Vale. Bebe, bebe agüita, bebe agüita. Que te va a hacer falta. Madre mía. Me han puesto fino. Uy, mierda. Me parece que el sigilo no ha sido lo mío. Oye, ¿me explicas por qué si estás con Asia? Joder, madre mía, qué tortura de pavos. Me ha gustado porque tengo muy bajita la vida, pero bueno. Toma, a fregar. A ver. Hostia puta, venga. ¿Qué es esto? Aquí suelen decir que si brilla, bueno. Vale. ¿Ya está? ¿Solo la llave? Vamos a tomarnos un pan y un poquito de agua. A ver si nos curamos. Párate la espada, anda. A ver si voy a usar la que no es. Contra lo que no es. La de plata se suele desgastar antes. Por eso llevo dos espadas, ¿vale? Porque la de plata suele ser más frágil que la otra. Si no, usaría siempre la de plata en todo, ¿vale? Aunque hay enemigos que son débiles al acero. De los que son monstruos. Estoy sigiloso hoy, ¿eh? Madre mía. Esto me pasa por no emborracharles. ¡Ay, madre mía! ¡Qué tetitas se ponen siempre! ¿Quién es eso? ¿Geralt? Dios, estoy alucinando. Getting you out of here. Pointless. He'll never open it without the key. ¿Qué te crees que tengo? The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. La llave que he cogido, ¿de qué coño era? Eso te voy a hacer cuando te punche. Ay, no, estoy cogiendo mierdas de mazas. Espérate, a ver. Porque estoy cogiendo aquí cacas que no me gustan. Más 52 de daño, pero ¿esto qué es? Nada, me quedo con la mágica, porque es más molona. Pero madre mía, a ver, de fuera. Más 7 esa mierda de espada, ¿en serio? Fuera, fuera. Fuera, mazas también fuera, todo fuera. Aunque cierto es que lo puedo petar, pues, y luego me dan cosillas. Pero bueno, que fuera. Que me pone nervioso llevar tantas cosas. ¿No hay más prisioneros o qué pasa? Preparativos finales. Pero si aún no he liberado a esta pava. ¿Qué me estás contando? Oh,
O sea, de repente me dice preparativos finales y me cambia la misión. No sé. Cosas que pasan. Me toca cargarme a todo el regimiento, ¿verdad? Y todo por no emborracharle, maldito Zoltán. ¿Por qué eres un enano? No me fío un pelo de las flechitas esas. Pero ni un puto pelo, yo voy a seguir subiendo. Que te mueres, que te mueres, que te mueres. Ah, te moriste. Ah, es que yo no sé para qué tiro las cosas y luego me hincho a coger mierda otra vez. Oh, todo para mí. Vale, bueno, no ha sido mala idea subir aquí. Había regalos. Había regalitos. Madre mía, ¿hola? A ver, estoy buscando. A ver, tú primero. Madre mía, joder, quiero señal de la puta campana y no me deja. Pero bueno, venga, vamos a por los soplapollas estos antes. Y ahora aquí, cuando están en el pasillito. ¿Qué os ha pasado? ¿Habéis prendido fuego o qué? Buah, anda que no vienen. Pero bueno, vamos a aprovechar otra vez. Rollo escalera. Y les hacemos el amor en la escalera. Que te quema. Que te quema. Que te estás quemando. Estás quemado. Madre mía, venga ya. Estás motivado mucho. Me estás tocando la polla, amigo. Que mate un mes. A ver, ¿qué es el Popeye aquí? Este, ¿qué pasa? Es el mejor espadachín de la galaxia, ¿no? Que te mueres ya de una puta vez, pesado. Madre mía, qué cansino. Vale, van a llevar todos mazas de mierda y cosas de mierda, pero bueno. Pero esto está por el saqueo. Ya que los mato. Pues al final me he cargado toda la prisión. Madre mía. El brujo, me van a llamar ahora. El carnicero de Dosenfold. Tenía una cartita molona ese. Dale, yo. Mira, otro salto, otro salto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo salto! ¡Cómo salto! No caigas abajo. Quería caer en la puta mierda de la escalera, no abajo. Puedo meditar. Porque no me apetece ir con la mierda de vida que llevo. Bueno, venga. Ah, pues mira, me he curado. De repente me ha subido la vida entera. Cosas que pasan. Venga, vamos, Margarita. What are you doing? Yen insisted on coming. Rita, what have they done? When I get my hands on those horses. No te preocupes, están todos muertos. I'll gladly help. If I live to see it. I must take her from here. Immediately. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go,
no puedes ir y luego volver y volver a llevarme, ¿eh? Pero bueno, venga. Sí, es obvio que me va a tocar salir a patita. Pero vale, ya me he cargado todos. Ya que malda. ¿Qué voy a salir por la puerta grande con mis dos pelotas o qué? El carnicero 2 en Ford. Me los he cargado todos, madre mía. Así que era así de fácil salir, ¿eh? La 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 la. Bueno, y así es como se hace una gran fuga, con un par de espadas y con conocimientos de esgrima. Bueno, pepinotes, espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis que podéis apoyarme con un like, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, pepinotes.